¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo punto panorámico en un día realmente bellísimo, ¿eh? Viste que, yo no sé si te pasó, por lo menos en nuestra ciudad, zafamos y a lo grande, porque está pronosticado, yo creo que por las dudas ya se escudan, ¿viste? Van a caer rayos, ¿viste? Relámpagos que rajarán la tierra. ¿Qué sé yo? Vos escuchabas a cualquiera de cualquier noticiero de los meteorólogos y te decían lo mismo. Es cuando empezamos a ver, ¿viste? Los relámpagos en el cielo. No sé, te habrá pasado. Dijimos, agárrate, Catalina, diría mi abuela. Pero nada pasó. Llovió un poquito, nada más. Sí, en otras zonas. Tengo un amigo que mostraba, me mandaba una foto de los, como ese, el granizo, que ya no era granizo, eso era piedra, un tamaño gigante que habían caído en su zona, en Capital. Pero nosotros, por lo menos, genial. Hoy, un día bellísimo, tal cual lo había anticipado también el Servicio Meteorológico. Después vamos a estar repasando para saber qué nos depara en los próximos 3 días. Días que ya estamos así como palpitando la llegada de la fiesta del jamón. Muchísima gente, no sé si te pasará a vos, que te mandan mensajes para consultarte. ¿Y a qué hora está Alex Ubago? ¿Y a qué hora comienza? ¿Y va a haber, se va a poder ir a comer desde el sábado al mediodía? Bueno, a mí es permanente, amigos de distintos puntos del país que me consultan sobre nuestra fiesta del jamón, porque cada vez está más grande, más hermosa, ya lleva 8 años de vida, y dentro de la fiesta del jamón, la tercera edición de la fiesta de la cerveza artesanal. Y con respecto a esto, qué bueno que tengamos este año todos productores locales, porque al principio teníamos uno local, que es Brava Pampa, y después acompañaban zonales, regionales, porque no teníamos como para abastecer una fiesta. Ahora son 5 productores que van a estar dentro de las diferentes carpas gastronómicas acompañando a distintos, por ejemplo, La Escondida con un productor de cerveza. ¿Sí? ¿Se entiende? La Pompeya con un productor de cerveza. Bueno, no, La Pompeya va a vender como siempre junto a Cascol, todo lo que son chacinados, porque la gente se lleva bolsas repletas de jamón y salames y demás. Es lo de Silvia Ruggieri, por ejemplo, los ejemplos que te decía de dónde están, van a estar los cerveceros dentro de cada carpa. Bueno, va a comenzar desde el sábado al mediodía, la gente ya puede ir a almorzar allí. Después, durante todo el día, va a haber show también para amenizar un poquitito el predio mientras la gente está comiendo. Y después arrancamos, como todos los años, a las 17 horas con Zumba, para que te enganches. Porque no solo van a estar todas las profes zumberas con sus alumnas, sino la idea, como siempre decimos, es que el público se enganche, baile. Es para relajar, ¿viste? Te relajas, empiezas a entrar en calor, te desinhibís. Por eso es que ponemos a las zumberas antes de comienzo formal del escenario, para que ya empieces de buena onda, con toda la energía, con todas las ganas de disfrutar hasta el último artista los 2 días. Cierra el sábado Los Leales, un poco de música familiar y del recuerdo, y por supuesto el cierre estelar internacional, por primera vez tenemos un artista internacional, de Alex Ubago, el domingo a las 23 horas. Y hablando de Alex, lo tuvimos al aire de la radio pública de Marcos Paz en una entrevista, contándonos qué es lo que vamos a disfrutar el domingo próximo. Va a ser la primera vez que voy a estar ahí por allí. Ajá. ¿Con qué público te imaginas que te vas a encontrar? Pues, hombre, no lo sé. Desde luego, si es como la mayoría del público que me he encontrado en Argentina, seguro que es bueno. Porque la verdad es que aquí, siempre que venimos a Argentina, la verdad es que recibimos mucho cariño por parte de... En cualquier ciudad donde hemos vivido, a la que hemos visitado. Y estoy seguro que Marcos Paz no va a ser una excepción, ¿no? Así que la verdad es que tenemos muchas ganas. Además, sé que va a ser un concierto gratuito, popular, sí, claro. Y espero que venga mucha gente, y para mí va a ser una oportunidad muy bonita de presentarme por primera vez allí, y ojalá que sea una noche muy especial, estoy seguro que lo será.
Alex, contanos un poquito del itinerario de ese día. ¿Qué tenés pensado regalarle a los marcospacenses en el escenario? Te refieres al repertorio del show, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, la primera vez que tocamos allí, vamos a hacer un repaso un poco por las canciones más significativas de toda mi carrera, ¿no? De hecho, el nuevo show que estoy haciendo, la presentación de canciones impuntuales, sí. Tampoco quiero desvelar mucho del show porque me gustaría que fuera una especie de sorpresa, pero sí es como una especie de recorrido, de viaje a través del tiempo, pero cronológicamente al revés, ¿no? Es como el show parte con las canciones del nuevo disco, de canciones impuntuales, y luego vamos recorriendo cronológicamente al revés un poco toda mi carrera, deteniéndonos un poco en las canciones más significativas de cada disco, ¿no? Y la verdad es que es, bueno, pues es un show muy bonito, acompañado también de las visuales, de toda una parte visual muy muy linda, la verdad. Y bueno, pues como te digo, por ser la primera vez que tocamos en Marcos Paz, pues también recalaremos bastante en las canciones más conocidas de mi carrera. Yo creo que va a ser un show en el que la gente prácticamente va a conocer todos los temas, y esa es la intención, para que puedan cantar con nosotros y para que lo pasen muy bien. Qué bueno, qué bueno. Alex, generalmente un cantante se enamora, ¿no?, de algún tema en particular. Digo, ¿vos de cuál estás enamorado y crees que tu público está enamorado de ese tema? ¿Te refieres a temas de mi, sí, claro, de mi repertorio? Exactamente. Pues, a ver, a mí me gusta mucho Míranos, que es... fue el primer sencillo de este nuevo disco. Y además es una canción que en el show en vivo la toco yo solo al piano, entonces se crea como un momento bastante íntimo. Un clima muy especial. Se crea un clima muy especial, total. Y la gente, la verdad es que es una canción que la gente ha recibido muy bien, ¿no? Es una canción que en las plataformas digitales y en las plataformas de streaming se ha puesto en números y en descargas a la par que mis canciones más conocidas, ¿no? Como Sin Miedo a Nada o Aunque no te pueda ver, siendo una canción nueva, ¿no? Con lo cual sí, siento que es una canción que ha conectado mucho con la gente, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Como te digo, hay canciones, la verdad, de los primeros discos, por ejemplo, como la misma Aunque no te pueda ver, Sin Miedo a Nada, Gritos de Esperanza, ¿qué pides tú? Son canciones que han pasado 16, 17 años desde que las saqué, y la gente me las sigue pidiendo y las sigue coreando como si fueran canciones de ayer, ¿no? Y la verdad que es muy bonito eso, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquier compositor, escribir canciones que de alguna forma pues queden en el recuerdo de la gente, ¿no? Y permanezcan ahí, ¿no? Qué lindo escucharlo. La dicta española me encanta, ¿no? Es muy lindo escuchar. Bueno, ¿sabes que Roberto Galasso va a venir el viernes próximo a Marcos Paz y se va a dar cita para presentar su último libro, que va a ser Historia de los Trabajadores Argentinos? El viernes vamos a hacer la presentación del último libro de Norberto Galasso, que lo escribió en conjunto con Alfredo Ferraresi, quien fuera dirigente del Sindicato de Empleados de Farmacia durante muchísimos años, dos grandes compañeros. Don Alfredo falleció en el 2013 y terminó la tarea del libro Norberto después a solas los últimos capítulos. Así que es la historia de los trabajadores argentinos, 150 años de historia, y va a estar el viernes acá presentándolo. Para nosotros es un gran orgullo, porque debe ser el historiador argentino en vida más importante que tenemos hoy, Norberto Galasso. ¿Cómo tiene esto en colación, ¿no?, con lo que estamos pasando en la situación actualmente, ¿no? Tenemos entendido que este libro trata, como mencionaba, de la historia de los trabajadores, tanto de las derrotas como las luchas, ¿no? Sí, claro. Bueno, hace hincapié en todo el desarrollo, desde el nacimiento y cómo se fueron organizando, desde las primeras experiencias anarquistas, socialistas, después la irrupción del peronismo que viene a organizar y a darle fuerza y contenido a la lucha de los trabajadores, pasando también por, como decís, por las derrotas, por los golpes militares. Y hoy, la verdad que es una herramienta importante para tener en cuenta, porque los trabajadores y el pueblo en general
vemos nuestros derechos menoscabados. Continuamente el gobierno antipopular de Cambiemos afecta con medidas el bolsillo de los trabajadores, y es un momento para reflexionar, para analizar mucho y para organizarse para que no sigan devastando todo lo que se ha ido conquistando. Lo bueno que acá en la Argentina es hay un antes y un después de Juan Perón y de Evita, ¿no? La historia hay como una bisagra ahí, y un montón de derechos que han sido conquistados no pueden ser, por más que quieran los dueños del poder, los grupos económicos, la oligarquía, llevarse puesto todo, no pueden, porque hay una organización, una resistencia del pueblo y de sus trabajadores. Perfecto. ¿Podrías repetirnos bien el lugar y el horario para que la gente se pueda acercar? Sí, va a ser el viernes 12 de octubre, o sea, este viernes a las 18 horas en el Salón del Consejo Deliberante, que queda en el primer piso del municipio, acá frente a la estación de tren. ¿En esta charla va a haber un debate o se va a presentar el libro? Sí, siempre después que termina de hablar Norberto, abre para que el público pueda hacer las preguntas que quiera, o las reflexiones, o el análisis, intercambiar. Bueno, nos parece que eso es lo más rico de este tipo de actividades, el intercambio y la producción colectiva. Es que hay un grupo, la verdad, fenomenal que tenemos, muy talentoso, que es Churus Vélez Clown. Yo todas las obras que he visto por ellos, me he divertido muchísimo. Tienen mucha impronta, actúan muy, pero muy bien. La profe es magnífica y siempre te dejan un mensaje. En este caso, el título es Clowndestinas y se presentó en el SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, y la temática tiene que ver con el machismo aún hoy imperante. Nosotros tratamos en líneas generales sobre la violencia de género. Tenemos igual una historia en particular donde tratamos con distintos tipos de violencias, pero en líneas generales violencia de género en particular, porque tratamos también el abuso infantil, también el abuso en las redes, se trata mucho en estos tiempos, de que tratan de extorsionar a las chicas, bueno, básicamente eso. ¿Cómo surgió la idea de tratar estos temas? Y surge la idea gracias a la profesora, ¿no? Que es una temática muy fuerte, y está bueno esto de denunciar y que esto que se sepa, ¿no? Y por eso tratamos de ir a las escuelas, para que no miren hacia un costado y que seamos partícipes de lo que está sucediendo, y que todos somos, debemos saber sobre esto. Está bueno, ¿no? En una época donde también se está difundiendo todos estos temas, que antes por ahí eran más tabú, estaban ocultos. Entonces la propuesta, digamos, está buena. ¿Esto va dirigido a tantos adolescentes como a niños o a grandes también? Hemos actuado para segundo ciclo, pero, o sea, una parte de segundo ciclo, sexto grado, que los invitaron, ¿no? Íbamos para una escuela secundaria, pero fueron ellos y hubo buena respuesta por parte de los chicos. Y está muy bueno que los pibes, digamos, se quedan muy atrapados con las historias. Son 5 historias y prácticamente sí, es a un público, es abierto, ¿no? Hemos trabajado en centros culturales, en teatro, y han venido las familias. Siempre igual aclaramos que es para mayores de 13 años, pero si vienen los niños, que vengan, digamos, con los padres. Ustedes me dijeron que están en un grupo Churumbeles, ¿puede ser? Sí, así es, Churumbeles Clown. Estamos hace, ¿cuánto más o menos, Nico? Hará unos 4-5 años que está Churumbeles. Sí, 5 años. Sí, 4 años por ahí más o menos. ¿Siempre sí. Tratan estos temas con este grupo? Y se empezó con una sobre la dictadura cívico-militar, y de ahí ya se empezó como a tratar temas sociales, pero a través siempre del clown, y esto de que al principio es como que te va atrapando esto de que te vas riendo, como que te van volviendo, y después te viene como el golpe bajo, y ahí es cuando reaccionás, y hay veces que la gente no sabe si reírse, si llorar, si quedarse así, así que... Además,
de la obra que van a presentar hoy, ¿se van a presentar en otros lugares? Creo que más que nada giramos en escuelas. Estos últimos tiempos estamos girando mucho en escuelas. En teatros no sabemos si hay fechas todavía o no. Por ahora, por el momento, no hay ninguna fecha en particular. De hecho, ahora tenemos una obra que estrenamos este año, que es Operativo Huérfano, que también trata temas sociales, de estereotipos, sobre digamos, la negligencia que hay en las calles. Se trabaja mucho por ese lado. Siempre tratando una crítica desde lo social, ¿no? Esto para que todo el mundo sepa de lo que está sucediendo y que no miremos hacia un costado como siempre lo venimos diciendo. Por un futuro más verde es el título. Y hablamos con Claudia María, subsecretaria de Gestión Sustentable, para que nos cuente la importancia de aprender de verdad a reciclar. Tenemos un programa en el cual estamos yendo a cada una de las escuelas. Los chicos, la verdad, se están comprometiendo mucho. Los docentes están acompañando con un montón de proyectos, tareas, talleres, el tema del cuidado del reciclado. Y necesitamos el compromiso masivo, digamos, de todos los vecinos, porque nosotros sabemos que la bolsa es lo mismo, que a veces uno piensa, bueno, ¿va todo en la bolsa al mismo lugar? Sí, va todo en la bolsa al mismo lugar, pero no es lo mismo cuando los chicos de la cinta abren esa bolsa en la cual encuentran material reciclado seco, en la cual hay material totalmente mezclado, ¿sí? Entonces, eso es lo único que pedimos, que por lo menos lo que sea húmedo, si no puede hacer un compost en el fondo de casa, si no puede hacer el cuidado, ahora que el tema de la huerta, ¿sí? Podemos incluir en eso. Que lo mande a la basura con el residuo, pero trate de ponerle una bolsa separada. Lo que se puede reciclar, por un lado, no importa el color, no importa qué bolsita tenga. Para nosotros es mucho el alivio en el cual uno abre la bolsa y ve que es todo material seco y material que se puede recuperar. Hemos entendido que hay diferentes puntos en las UMIS y por la localidad Marcos Paz donde la gente puede acercar sus bolsas de tanto de lo reciclado como lo no. Sí, solamente lo reciclado nosotros acoplamos porque lo que es no va a residuo, como todo lo corresponde al tema de los movimientos que ellos hacen, los recorridos. Nosotros tenemos en cada una de las UMIS hay una base y también tenemos una base central en la estación donde están colocados los chicos de ACUMAR y nosotros también tenemos en el SIC otra central de estación de reciclado en el cual pueden llevar vidrios, pueden llevar botellas, pueden llevar los bidones grandes de 3 litros que a veces no sabemos a dónde ir. Cualquier material que les parezca que tienen, o si tienen mucho material en casa, que vengan a la oficina, se acercan y nosotros vemos cómo lo podemos organizar para pasarlos a buscar. Entonces, mencionabas que hay que tienen problemas, programas en las escuelas para concientizar y demás. ¿Están pensando alguna otra propuesta? Sí, empezamos ahora con tema de grandes generadores, para además el compromiso masivo en cuanto a la contención del material, porque sabemos que la gente que está trabajando en la cinta es en los cartoneros, los recolectores urbanos que teníamos acá en Marcos Paz, que el municipio lo que hizo fue acompañarlos y guiarlos para poder tener un trabajo fijo en una planta en el cual hacían lo mismo que hacían en la calle, bueno, ahora emprender y armar una cooperativa de trabajo. Posta Sanitaria, hoy le tocó el turno a la UMI del barrio El Prado, donde una vez más nuestras queridas promotoras de salud de la ciudad recorrieron puerta a puerta para conocer el estado de salud de cada una de las familias. Bueno, hoy estamos acá en El Prado, en la UMI, con la posta de salud, como siempre. Estamos acá también hablando con la gente acerca de la campaña de vacunación, aparte de la posta. Además de esto, ¿hacen alguna otra promoción de salud y demás a la gente que se acerca? Sí, le hablamos mucho a la gente ahora que se viene el calor del tema del dengue, que es una de las cuestiones que tenemos que ver ahora con el calor y con la llegada de la primavera y el verano. Así que también trabajamos eso aparte del tema de vacunación. Hacemos mucho énfasis con el tema de vacunación porque como son solamente 2 meses, le hablamos mucho a la gente para que esté acercándose a las salitas o al vacunatorio del hospital. ¿Con algunas dudas la gente? Sí,
algunos vienen a preguntar por el tema de la campaña, ¿sí? De qué es, de qué edad hasta qué edad, y todas esas cuestiones nosotros se los explicamos para que estén sabiendo bien y aparte a dónde tienen que ir también. ¿Qué es lo que más se le pregunta, qué es lo que más tiene inquietudes la gente cuando viene acá? Claro, lo que tiene inquietudes con respecto a la vacunación es el rango de edad para la campaña esta de vacunación del sarampión y la rubiola. Muchos no tienen bien claro que de qué edad hasta qué edad es, así que nosotros estamos acá con las compañeras para explicarle ese tema. ¿De cuánto desde qué edad para que la gente sepa? Es a partir de 1 año y 1 mes hasta los 4 años y 11 meses. Ese es el rango de edad para los chicos, para que quieran los padres vacunarlos. ¿En qué otra UMI van a estar? Bueno, estamos en varias UMIs. Mañana, por ejemplo, nos tocaría ir al barrio Eva Perón, en la UMI, con la posta, y bueno, seguir con el tema, explicándoles a la gente de la campaña esta de vacunación. Muy bien, vamos a repasar, como todos los días, y te digo, espero no lo necesites, pero si es así, te contamos cuál es la farmacia de turno para el día de hoy. Es la farmacia Ishikawa, está ubicada en Melgar 2087, cerquita del hospital. Bueno, queremos saber el clima. Si bien ya estuvimos chusmeando, el fin de semana que viene dicen que va a estar lindo, menos mal, pero vamos a ver. Bien, bien, bien. Mira, mínima, baja la temperatura un poco el jueves, pero mañana mínima de 9, hay que abrigarse a la mañana, porfa, porfa, máxima de 19 grados. El jueves, nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima un poquito inferior, 17 grados. El viernes, algo parcialmente nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. A tenerlo en cuenta y ya ir previendo que te vas a poner el fin de semana, porque eso también está dentro de los planes. ¿Por qué? Porque la idea es que te quedes hasta último minuto de las dos jornadas. Y para esto no tenés que pasar frío. Porque uno, con frío no podés aguantar mucho. Te llevas el matecito. Si querés por las dos y si te querés asegurar un lugar que no te ocupen las sillas que están disponibles en el predio, te podés llevar tus reposeras, tu sillita. La gente se lleva diferentes opciones para sentarse, mesitas incluso, que me encantan esas cosas, y el matecito. Y abrigo. Porque de vez en cuando, uy, tengo que salir temprano con el abrigo, pero después, tarde a la noche, lo agradeces, ¿o no?, haberlo llevado. Así que, bueno, hasta mañana, que pasen excelente fin de jornada. No queda más que agradecerte estar, como todos los días, detrás de la pantalla. Hasta mañana y gracias.